Queremos informarles que han llegado al correo y a las redes sociales del ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Mensajes de ciudadanos conscientes que denuncian noticias falsas y aportan información. Nuestro equipo está verificando los materiales, pero de antemano, gracias a quienes de manera auténtica nos han mandado sus reportes. Los tiempos están cambiando y ahora el gobierno de México gobierna con el pueblo. De eso también se trata la democracia participativa. Y por eso los llamamos a estar atentos y a no dejarse engañar por las mentiras y la manipulación. Más en www.gdlpost.com.